Pilar Bonet, corresponsal del diario El País en Moscú, ha conseguido el sexto premio Cátedra Manuel Leguineche, como anunció José Manuel Late, presidente del jurado. Tras las oportunas deliberaciones sobre las candidaturas presentadas por distintas organizaciones de periodistas, medios de comunicación y periodistas a título personal, se acuerda por unanimidad otorgar el sexto premio internacional de periodismo Cátedra Manuel Leguineche a Pilar Bonet Cardona. Nacida en Ibiza en 1952, en reconocimiento a su trayectoria profesional como corresponsal de El País en Moscú durante 32 años todo un hito profesional. El jurado, compuesto por periodistas de destacado prestigio, ha destacado el alto nivel profesional de todos los finalistas. El jurado quiere manifestar expresamente la altísima calidad periodística y extraordinaria trayectoria profesional de todos y cada uno de los candidatos que han sido presentados al premio Cátedra Manuel Leguineche con las distintas organizaciones profesionales. El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Nemesio Rodríguez, cree que han acertado con el fallo. Creo que hemos acertado. Lo que buscamos en este premio es el periodismo de calidad, el periodismo que busca la información veraz, que investiga, que contrasta, que verifica las informaciones. Eh, un periodismo absolutamente imprescindible hoy en día a la vista de lo que estamos eh, padeciendo en la profesión. A última hora de la mañana se pudo contactar por fin con Pilar Bonet para comunicarle el fallo, lo que la produjo una gran satisfacción. Lo que no ha podido concretarse aún es la fecha de entrega del premio, que tendrá lugar en Brihuega.